Saben, hace 5 años cuando fundé Stratton Oakmont con Tony Aceoff, sabía que llegaría el día en que tendría que seguir adelante. Y es con mucho pesar que vine a decir que ese día finalmente llegó. Quiero agradecerles a todos sus años de lealtad y de admiración, pero el punto es este. Bajo el liderazgo de Donny junto con Nicky Koskoff y Robbie Feinberg en posiciones de dirección, este lugar será mejor que nunca, se los prometo, ¿ok? Esto es el nuevo mundo, amigos. No me importa quiénes son o de dónde son o si sus parientes llegaron en el maldito Mayflower o en una balsa desde Haití. Esta es la tierra de las oportunidades. Stratton Oakmont es Norteamérica. Todos conocen a Kimmy Belzer, ¿no? Sí, así es. Púdranse. Por favor, Kimmy. Lo que tal vez no saben es que Kimmy fue de las primeras corredoras aquí, uno de los 20 miembros fundadores. Casi todos conocieron a la preciosa y sofisticada mujer que es hoy. Una mujer que usa trajes de diseñador de $3,000. Que hoy maneja un auto hermoso. Una mujer que pasa sus inviernos en las Bahamas y sus veranos en los Hamptons. Esa no es la Kimmy que conocí. La Kimmy que conocí no tenía un solo centavo. Era una madre soltera en una situación desesperada con un hijo de 8 años y debía 3 meses de alquiler. Y cuando ella vino a pedirme trabajo, también pidió un adelanto de $5,000 solo para pagar la colegiatura. ¿Y qué hice, Kimmy? Cuéntales. Escribir un cheque por $25,000. Así es. ¿Y sabes por qué? Porque creí en ti. Porque creí en ti, Kimmy. Así como creo en todos y cada uno de los presentes que están aquí. Yo te amo, Y Jordan. yo te amo a ti. Te amo, idiota, te amo. Yo te amo también. Yo también te amo. Y los amo a todos ustedes. Los amo a todos desde el fondo de mi corazón. Yo también te amo. ¿Es en serio? Todos aquí te amamos. Te amo, señor. Eres el mejor. Es curioso que... Es curioso que por años les he dicho que no acepten un no por respuesta y que sigan presionando, que nunca cuelguen el teléfono hasta conseguir lo que quieren, porque se lo merecen. Y saben el trato que estoy por firmar, alejándome de la bolsa de valores, alejándome de Stratton, mi casa. ¿Qué demonios es eso? No sé. Les diré que es que me rehúso a aceptar una negativa. Son ellos vendiéndome, no al revés, soy yo siendo un hipócrita, eso es. Entonces, ¿saben qué? No me voy. No me voy. ¡No me iré jamás! ¡Continúa! ¡Este es mi hogar! ¡Necesitarán una gran demoledora para sacarme de aquí!
¡Necesitarán enviar a la Guardia Nacional o a un equipo de SWAT! ¡Porque no iré a ninguna parte! ¡Que se mueran! Of Inspector 7! One step beyond!